Nosotros primero estamos al servicio de la justicia, ¿no? O sea, le estamos acompañando y dando toda la información que sea necesaria para esclarecer el hecho. No te puedo decir exactamente qué es lo que ha pasado, porque bueno, en realidad tampoco tenemos nosotros información sobre eso. Estamos colaborando lo que más podamos con este hecho de esclarecer. Dentro de la escuela, obviamente nosotros, hay un equipo de gabinete que ha trabajado sobre todo con los cursos de compañeros de la danificada, y ha ido trabajando con el fin de también, o sea, porque también es importante saber enseñarles a los chicos un poco esto, a que puedan evitar estas situaciones en el posible posible. Bueno, si por ahí falló una excepción nuestra, la responsabilidad nuestra, pero en esta cosa también colaborar, digamos, y ajustar un poco con nuestro personal de escuela, adultos, que bueno, tenemos que mejorar tal vez algunas situaciones que pasan dentro de la escuela, en el sentido de tal vez de trabajo, ¿no? Si estas cosas son alarmas para nosotros también. ¿Por qué se tomó la decisión de hablar con los chicos y no con los papás esta mañana? Porque los chicos son los primeros que tenemos acá en la escuela. O sea, los chicos estaban en el patio y consideramos. ¿No se le estaba bajando ningún tipo de línea para que no dijeran algo? Porque no, y los papás estaban preocupados por eso. Sí, no, entiendo a los papás, entiendo totalmente, y queríamos nosotros escuchar a los papás. Si no había nada que ocultar, ¿por qué no hablar junto con los papás? Hablar los chicos junto con los papás. Es lo que reclamaban los papás para ingresar. Bueno. O sea, consideramos adecuado hablar primero con los chicos, o sea, los chicos estaban manifestándose en el patio de la escuela, quisimos escucharlos a ellos primero, porque pensamos que, bueno, que podíamos escucharlos sin hacerlos esperar tanto a los papás. La idea es escuchar a los papás también, porque el objetivo de esto de la escuela, por lo menos de mi parte, es que estas cosas, esclarecerlas lo mejor posible, para que, bueno, no haya malentendido, ni informaciones erróneas, ni equivocadas, ¿no? Por eso tal vez esperamos, tal vez se extendió un poco la jornada con los chicos, y por eso los papás pensaron que no los queríamos atender, pero al contrario, o sea, no, en ningún momento no quisimos, consideramos que era adecuado hacer primero con ellos y después con los papás. Bueno, en realidad ni siquiera lo habíamos previsto, o sea, simplemente cuando los chicos estuvieran ahí los quisimos escuchar.